Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Durante la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, una representación de países árabes pedirá un alto el fuego en Gaza, se lo decíamos en nuestros titulares. El proyecto de resolución en defensa del pueblo palestino se entrelaza con la invocación del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas por parte del secretario general, Antonio Guterres. La ofensiva sionista encaró combates contra milicias del grupo de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza. En paralelo, el ejército ocupante dejó fuera de servicio al Hospital Kamal Adwan, la única institución sanitaria gubernamental en funcionamiento en el norte del enclave costero. Un sismo de 5,7 en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México y los estados circundantes la tarde de este jueves. Su epicentro se registró en el estado de Puebla, le amplío la información. No se reportan daños significativos en la capital mexicana, pero el terremoto detuvo el normal transcurso de la vida en la urbe. El presidente Andrés Manuel López Obrador entró en contacto con autoridades de Protección Civil para evaluar los efectos del temblor. México se ubica entre 5 placas tectónicas. Sus movimientos convierten al país latinoamericano en uno de los de mayor actividad sísmica del mundo, particularmente en la costa del Pacífico. Y Bolivia ya es miembro pleno del Mercosur. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ratificó el protocolo de adhesión durante una cumbre del bloque económico en Río de Janeiro. El gigante sudamericano fue el último en dar su visto bueno a la expansión de la alianza comercial. El mandatario boliviano Luis Arce lo consideró un hito importante en la integración regional. El nuevo integrante aplicará a partir de ahora el arancel externo común del sur que les cobra el bloque a terceros países. También adoptará la nomenclatura del mencionado mecanismo. Perú cumple un año del derrocamiento y arresto del presidente Pedro Castillo, electo democráticamente en 2021. La mandataria interina Dina Boluarte celebró la fecha con un acto donde llamó golpista a su antiguo compañero de fórmula. El país andino llega al aniversario en medio de la conmoción social por la liberación de Alberto Fujimori, quien guardaba prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad. El indulto ordenado por el Tribunal Constitucional devolvió a la palestra pública a la 3 veces candidata presidencial Keiko Fujimori, quien recibió a su padre en la salida del centro penitenciario. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.